Pau, muchas gracias antes que nada por recibirnos en tu espacio. Un placer tenerte acá, en mi casa. Y bueno, hace muy poquito que regresaste de un viaje que ya nos comentarás, pero contanos antes que nada, ¿cuándo por ahí regresaste? Y serán más o menos unos 10 días que estoy ya acá en Jujuy. Bueno, y en Argentina porque llegué directo, sin escalas, así que ya hace 10 días y bueno, acomodándome de nuevo. Hace unos meses atrás decidiste iniciar un viaje. Sí. Comentanos un poco acerca de ese viaje, cómo... Y fue algo un poco loco porque la verdad que no... O sea, nunca se me hubiese cruzado por la cabeza hacer un viaje en bicicleta. No porque no la use, porque sí, como un medio de transporte para moverse, ir a Yala, ¿no? Uno lo hace. Pero no bueno, todos lo hacemos igual. Bueno, los que lo hacen. Paréntesis aparte. Pero bueno, se planteó la posibilidad. Tenía en ese momento, bueno, mi compañero que ya había salido de viaje. Y estando en Colombia, yo, bueno, por cuestiones de trabajo no había podido salir con él. Entonces le dije, bueno, no te vuelvas, yo me voy con vos. Digamos. Dije, bueno, ahí pruebo, a ver qué sale de esto, ¿no? De hacer un viaje en bici. A mí me gusta el deporte, me gusta el desafío, que no era solo un desafío físico, sino era sumamente mental. Entonces, claro, cuando se abrió la posibilidad, dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Si la gente lo hace, ¿por qué yo no? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, hace más o menos 6 meses que inició el viaje. Yo me llevé mi bicicleta a Colombia, la armamos y desde ahí, en Medellín, bueno, arrancó esta aventura loca, pero hermosa y súper recomendable. ¿Por dónde quizás estuvo ese recorrido? Que claro, en bicicleta se realizó en varios meses. Sí, bueno, por supuesto que uno siempre piensa, ¿no? Bueno, en auto te lleva 1 hora, bueno, en bici es prácticamente 1 día. Entonces todo mucho más largo, lo cual hace también que las visiones que uno tiene sobre la ruta sean más pausadas, ¿no? Uno tiene otra visión de lo que pasa, tiene otras experiencias. Creo que ese tiempo en el que uno puede realmente ver lo que pasa hace que todo sea más rico, ¿no? O sea, no sé, uno va por la ruta y no ve ni las plantaciones, ni la gente que trabaja en el campo, ni las casas, ni nada. Uno cuando está en auto, cuando viajas en colectivo o algo, generalmente no vas prestando atención. Es como una panorámica atención. Y muy rápida. Claro. Y acá era todo muy pausado y era, bueno, también la posibilidad de bajarnos, tomar una foto, preguntar, hablar con alguien, seguir, estamos cansados, y buscar un árbol, comer una fruta que, no, o sea, que la misma ruta te ofrece, un mango, un ananá, o sea, no sé, ¿viste? Cosas que te va dando el mismo camino, que hace que uno se conecte con la naturaleza y con uno desde otro lado, ¿no? La verdad es que fue una experiencia maravillosa. ¿Qué lugar recordás más? Y duro. ¿Fue duro? Sí, ¿fue duro físicamente, sí, emocionalmente? Sí, ¿dónde estuvo esa dureza? Ese... Y obviamente que uno siempre... Las subidas son terribles, porque son terribles, ¿no? A nadie, o sea, nos gusta subir, además. Disfrutamos la bajada. Sí, pero también la bajada tiene sus cosas porque... O sea, el hecho de tener que subir, después tiene la recompensa de bajar. Y todo lo que baja, sube. Entonces, esa bajada que vos la venís súper disfrutando, después haces, doblás ahí la curva y te viene la subida de nuevo y es como, bueno, otra vez. Pero ese desafío, digamos, ¿no? El ir, bueno, es hasta el otro poste. Es como la vida misma. Más. Sí. ¿Pudiste encontrar quizás un paralelismo entre lo que puede representar la connotación que puede tener un viaje? Sí, completamente. ¿Con la vida misma? Completamente. Porque las... O sea, tarde o temprano uno logra el objetivo, ¿no? Nosotros sabíamos que tal vez un camino nos podía llevar más tiempo, pero bueno, era un poco más de tiempo. Tal vez no era 1 hora, eran 3, tal vez no era 1 día, eran 2, pero a la larga llegábamos. Y la satisfacción de haber llegado era hermosa, digamos, ¿no? Eso de terminar de hacer una subida y estar llegando a la cima y disfrutar el viento y llorar porque lo lograste, porque estás arriba, porque, bueno, uno, no, creo que es el objetivo, ¿no? De poder avanzar, de poder conocer los lugares, disfrutarlos de otra forma, y cuando llegas a algo que te costó tanto,
se disfruta de otra forma, ¿no? Es como, bueno, es tu propio esfuerzo, llevas tu casa en la bicicleta, o sea, llevas 50 kilos encima. ¿Eso pesaba aproximadamente tu equipaje? Sí, sí, o sea, la bici más el equipaje, que obviamente... Aproximadamente 50 kilos. Sí, sí, 45, 50, y la mía no pesaba tanto, porque yo no llevaba tantas cosas, pero sí, 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 porque tratás de llevar todo, por supuesto, ¿no? O sea, y también llevas pocas cosas, ¿no? O sea... 2-3 mudas de ropa, pero bueno, la comida, la garrafa para cocinarte. Todo se hace más selectivo. Sí, sí, esto que ven acá no era, ¿no? La que estaba en la ruta, yo estaba toda engrasada, o sea, la misma remera que venís usando hace 4 días. Y esa es la ruta, y la verdad que no necesitas otra cosa, ¿no? Otra cosa que llevaste, que también tiene un peso adicional y que por suerte te permitió ir registrando, ¿no? Cada cosa que quizás te llamaba la atención, ahí como encuadrándola y elegir si te bajabas de la bicicleta o no, sí, me imagino, fue la cámara fotográfica. Sí, y lo primero que yo subí a la bici fue la cámara de foto. O sea, lo primero que busqué fue el bolsito para la cámara de foto, un bolsito exclusivo, donde calce, donde te quede cómodo sacarla, donde llevarla. Bueno, me pasó que llegando a Colombia se me rompió la cámara, entonces el primer gasto fue comprar una cámara de foto, porque no me podía quedar sin la cámara de foto. Yo el celular que tenía, o sea, no era un buen celular como para hacer un registro. A mí particularmente me gusta volver a las fotos, ver, tener, claro, recordar, acordarme de algún momento, de lo que significó estar sacando esa foto en particular. Hay fotos que por ahí, bueno, son paisajes y uno, pero hay otros que son momentos, ¿no? Que a uno lo marcan, y tener ese registro más allá de la memoria, sí, es súper válido. Sí, que hubo antes y que hubo después, sí, ¿no? Es como ahí el tema de la lectura de una fotografía. Sí, totalmente. ¿Te imaginas? Y también, bueno, nos sirvió para como un... como una forma también de generarnos un ingreso. Nosotros lo que hicimos con las fotos es, bueno, también darles otro valor y buscar compartirlas a través de postales. Entonces, bueno, hicimos 7 postales que venían en una cajita, que venían con poesía. Entonces, bueno, era como también una forma de financiar nuestro viaje y de compartir nuestra experiencia. ¿Repetirías la experiencia? Sí. ¿Lo elegirías de nuevo? Sí. Y yo a todos, digamos, el que me pregunta, le digo que, bueno, que hay que animarse. Lo que tiene obviamente el viaje en la bici es que uno necesita un poco más de tiempo, ¿no? Para hacerlo. Pero si uno tiene ese tiempo para hacerlo, que lo haga, porque no necesitas nada más. El estado físico uno lo va adquiriendo con los días. Es solo entregarse, es solo sentirlo. Y saber que uno lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer, porque de verdad que en la ruta uno se cruza a gente que viaja con los hijos, gente que viaja con perros, con gatos. Te cruzas absolutamente de todo en la ruta, ¿no? Y que vos decís como, wow, o sea, es mucho más admirable. Por ahí uno dice, o sea, ¿cómo no lo podemos hacer si alguien viaja con un perro que pesa 80 kilos más? O como alguien que viaja con su familia, con un bebé recién nacido, o sea... La verdad que si uno le quiere hacer, lo puede hacer. Entonces, yo digo eso. Si alguien le picó el bichito, agarre la bici, cómprese las alforjas y vaya, porque nunca te vas a arrepentir de esa experiencia. ¿Cuántas horas diarias tienen esas piernas de pedaleo? Y aproximadamente unas 8 o 9 horas. ¿Por día? Por día. Mira cómo regresaron. Sí. Es un aliciente también. Sí. Con sus días de descanso, porque también son importantes, pero... Pero sí, uno cuando va en la ruta le gusta avanzar también, ¿no? El desafío era llegar al punto donde nos habíamos propuesto. No importa cuánto nos costase, si era un día, si era una hora más, una hora menos. Era llegar, al otro día levantarse y volver a salir. Y nada, porque la ruta también, ¿no? O sea, tiene ese esfuerzo en el que uno a veces se va rindiendo, ¿no? Y decís, bueno, me quedan 20 kilómetros, son 2 horas más... Y ya estás cansado, y ya no tenés ganas, y ya te duele el cuerpo, y bueno, y te van empujando, y cuando vos ya te sentís como, bueno, ya con ánimos para seguir, tu compañero está flaqueando atrás y vos sos el que lo llevás, entonces bueno, te vas acompañando, pero cuando llegas al lugar y es como esa recompensa, creo que es impagable. Y eso, nada, yo lo recomiendo porque es como una satisfacción personal increíble, ¿no? Decir, bueno, sí, sí, pues, todos podemos, digamos. La verdad que todos pueden hacerlo. Gracias. Gracias. Muchas a vos. Gracias.